Hola, buenas noches. Buenas noches, don Noy. Buenas noches a todos. De acuerdo, no hay problema. Gracias por avisarlo. Buenas. Aquí Buenas estoy. noches. ¿Qué tal, Sandra? Bienvenida. Muy bien, gracias. Qué bueno que ya se van incorporando. Excelente remedio, vamos a ver. Y le vamos a dar los minutitos de espera. Bien, mientras vamos esperando, les compartí unos archivos. No sé si los han podido descargar. Esos archivos, todo lo que yo les voy mandando por WhatsApp es extra, no está en la plataforma. O sea, prácticamente es como un resumen del manual para que tengan ahí también. Bien, ¿verdad? Vamos a ver.
Ahorita. Bien, un minuto más y damos inicio, ¿ok? Ustedes han podido ingresar a la plataforma de inglés corporativo. Buenas noches. Buenas noches, Maritza. Fíjese que en mi caso no he podido ingresar porque acá no ha habido internet todo el día en Ciudad Barrio. Y creo que hasta mañana voy a poder ingresar. Ahorita solo estoy con el teléfono Ah, y la señal okay. es bien lenta. Igual no sé si voy a poder recibir toda la clase, pero le informo por cualquier situación que se dé. Ok, Maritza, gracias. Bueno. Gracias, gracias. Bien, vamos a empezar porque vamos a terminar a la hora en punto, ¿verdad? Gracias a los que ya nos conectamos. Vamos a ver. Ahorita tienen en pantalla la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a ver por acá nuestra agenda para hoy. Saludo, bienvenida. Ya estuvimos ahí medio interactuando. Presentación del contenido del módulo. Dinámica de apertura, breve pero es necesaria. Presentación del contenido de la sesión. Desarrollo de la sesión y cierre de la sesión. Bien, antes de ponerles el video, como parte de INSAFOR nos pide que escribamos el nombre completo en nuestro dispositivo. Así como usted está registrado, así es como lo debe colocar porque él queda de registro a INSAFOR. Entonces, voy a pasar a asistencia y continuamos. Brenda Xiomara Blanco Orellana. Presente. Listo. Póngale su nombre completo, porfa, al dispositivo. Si no puede, me indica y lo arreglamos, ¿ok? Brenda Yamilet Rivas de Bonilla. Presente. Listo, gracias, Brenda. Igual, tratemos de ponerle el nombre completo al dispositivo. Cecilia Raquel Orellana Aguilar. Presente. Gracias. La misma indicación, porfa. Gerson Elí Sánchez García.
Todavía no. Email de Janet Ábalos. Tampoco. Isaac Adalberto Arias Martínez. No. Jacqueline Verónica Rubio. Presente. Listo, gracias. María Adela Villalta Pineda. No. María del Carmen Villalta Romero. Tampoco. Melvin Javier Peña Peña. No. Noé Rodolfo Argueta Mena. Presente. Listo, gracias. Ayúdeme, porfa, con su nombre. Sandra Janet Orellana Pineda. Presente. Muy bien, porfa, también le pido que me ayude. Tránsito Maritza Márquez Márquez. Presente. Muy bien, gracias. Pongamos el Hola. nombre completo, porfa. Yancy Sí. Yamilet López Centeno. Presente. Listo, la misma indicación. Jennifer Patricia Presa Pineda. Presente. Muy bien, nuevamente lo mismo. Y Giovanni Alexander Rodríguez Mendoza. Todavía no. Ok. Buenas Bien. noches, buenas noches. Hola, noche. Melvin, Melvin Peña. ¿verdad? Ok, gracias. Solo ahí ayúdeme poniéndole Buenas su nombre noches. completo. Hola. María de la Villalta, Pineda. María Adela. Ok, ahorita le pongo gracias. Ya le puse su asistencia. ¿Alguien más que se me haya pasado? ¿No? A dónde, perdón, ¿a dónde hay que poner el nombre completo? Buenas noches. Aquí en el dispositivo. Hola, buenas noches. Fíjese que la señal la tengo bien mal acá en Ciudad Barrio porque está lloviendo y el internet está bien con Estaba baja calidad. inestable. Entonces, sí, entonces, cuando empezó a pasar lista, solo escuché hasta Celia Raquel y después ya no me, o sea, me sacó directamente, no sé si Imelda Janet Ábalos, por si Ahorita le me puede pongo colocar la yo. asistencia. Ahorita. Por Bien. favor. Listo. Para cambiarle el Gracias. nombre, muy bien. En la aplicación, en los tres puntitos donde está su video, usted le da clic y ahí dice cambiar nombre. Por ejemplo, acá a Imelda, cambiar nombre. Yo se lo puedo cambiar ahorita acá. Pero lo ideal es que ustedes le hagan el cambio. ¿Ok? Para poner su nombre completo. Ahí donde está su camarita, le dan los tres puntitos y ahí dice cambiar nombre. Ahí le ¿Sí? apareció el mío, ya vea. Ya Ya le apareció está completo el mío. completo. Sí, gracias, Mel. Ahí está completito. Perfecto. Sigamos entonces. Les voy a compartir un video. Pongamos atención. Me indican si se escucha. Durante 26 años, el INSAFOR ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Más de un cuarto de siglo, nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Tanto salvadoreños trabajadores como empresarios que generan empleos han reconocido los importantes impactos que ha tenido el INSAFOR en el país, reconociendo al INSAFOR como una institución clave en el desarrollo Perdón, se pausó. económico y social de El Salvador. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa.
la formación no solamente es en función de cómo voy a incrementar mi productividad en una empresa o cómo voy a insertarme en empresa como joven, sino también como persona, cómo yo me he descubierto y tengo nuevos retos y nuevas oportunidades que atender. Eso es importante para nosotros. Aprovechando fortalezas institucionales que han permitido que el INSAFOR haga un uso ejemplar y transparente de los recursos que provienen del sector empleador de nuestro país, se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES, amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente, ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Se decidió hacer un foro económico-social en el cual participaron gobierno, sociedad civil, sindicatos, sector empresarial. Y salió la idea de hacer una institución que sirviera para formar a los trabajadores de las empresas. Esta institución iba a ser fondeada por el sector empresarial. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFOR ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFOR trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Ok. Vemos que el programa o el proyecto INSAFOR es muy importante para nosotros y todo lo que dice tanto el fundador como la otra persona participante que nos ayuda o nos complementa para nuestro trabajo, ¿verdad? Que en la modalidad que estamos nosotros apoya esa parte y hay otras modalidades como Empresa Centro, que ya es para jóvenes que quieren especializarse en un área técnica, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver, retomando esta parte, en el módulo? Acá lo que les voy a contar ahorita es lo que vamos a ver durante toda
el desarrollo de las sesiones, es decir, los 20 días. Funciones básicas, función sí, referencias en Excel, funciones de búsqueda, validaciones de datos, seguridad en libros, consolidación de datos, tablas dinámicas y gráficos dinámicos. ¿Ok? Recordando que este es un Excel intermedio. Ya en el básico nosotros aprendimos a crear tablas, fórmulas, utilizar funciones también y aplicarle formato a nuestra hoja de cálculo. Bien, les voy a compartir este enlace que es para nuestra dinámica de apertura. Ok, vamos a ver. Copiar vínculos, se los voy a poner en el chat de Zoom. Ok. Y se los voy a poner también por cualquier cosa en WhatsApp. Si alguien no lo puede abrir por Zoom. Ok. ¿Qué va a hacer? Darle clic a ese enlace. Y cuando usted le dé clic a ese enlace, debe cargarle esa pantalla. Dice acá, expectativas del módulo de Excel intermedio, 7 p.m. El objetivo de este módulo es conocer las expectativas que tiene como participante en el módulo de Excel intermedio. Entonces vea qué va a hacer. En el signo más que le aparece, usted le da clic y acá en asunto va a poner su nombre y en escribir algo usted le pone mis expectativas son, por ejemplo, para mí, mis expectativas son que todos los participantes concluyamos de forma satisfactoria el módulo. Ok, y aprender algo nuevo. Siempre vamos a aprender algo nuevo, incluso yo. Y si usted quiere, puede venir acá, busca una imagen de bienvenida. Y cuando la encuentre, vamos a ver alguna, por ejemplo esta, la selecciono y le doy clic en publicar. Y aquí van a ir apareciendo sus expectativas. Necesito que todos compartan. Y mientras usted va compartiendo, yo le voy hablando de mí y del desarrollo de la sesión. Estamos. Como ya saben, mi nombre es Maura del Cid, o Maura Magaña, o Maura de Magaña, como usted sienta más cómodo. Soy licenciada en computación. Tengo ratos impartiendo Excel. Y como les digo, siempre aprendo algo nuevo. Excel me encanta. Estoy yo acá compartiéndole mi conocimiento, muy contenta y deseosa que ustedes queden igual de contentos, que estén con ganas de continuar día a día y que no se aguanten por conectarse, ¿ok? Yo les voy a ir compartiendo todos los días archivos que vamos a ir utilizando para el desarrollo de nuestra clase. ¿Ok? Bien, la importancia de poner el nombre completo es, por ejemplo, yo tengo ahorita dos personas que se llaman María
y dos personas que son apellido Vialta. Entonces, si las dos me ponen María Vialta, ¿cómo voy a saber yo quién es quién? Se me hace difícil. Por eso es que debemos poner el nombre completo en nuestro dispositivo. ¿Ok? Bien, vamos completando. Y nuevamente descargue el archivo de Excel. Y la presentación es complemento, ¿verdad? Que es la que yo les voy mostrando todos los días. Ustedes me indican cuando, yo, bueno, aquí voy a ver cuando ya me lo hayan escrito, ¿ok? Si alguien tiene, En el grupo de WhatsApp, ya lo envió. ya dos veces. Ah, lo podría mandar otra vez, que yo ahorita voy activando el grupo. Va, Por favor. ahorita voy. Va, ya está. Gracias. Bueno. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que vamos a hacer, no entendí muy bien en esta parte de las expectativas. Tiene que darle aquí en el signo más, donde dice asunto, va a poner su nombre y Hola. aquí. Sí, le estoy dando las indicaciones. ¿No me escucha? ¿Los demás me escuchan? Sí, es que por rato se me va la señal. Vaya, le Sí, decía, se escucha. sí. Ok, le decía que acá, donde dice asunto, bueno, primero le da en el signo más, abre el enlace que les compartí. Y le da en el signo más y acá donde dice asunto, pone su nombre y donde dice escribe algo, es donde me va a escribir sus expectativas. ¿Qué espera usted del curso de Excel básico? Perdón, intermedio. Perdón, estaba leyendo otro. Ustedes son Excel intermedio. ¿Ok? Y cuando ya los tenga, pues ahí ya lo puede publicar y listo. Okay. Mari, si gusta, escríbalo en el chat Sí. porque se le escucha entrecortado y no le entendí. Para poderle, ahí Okay, voy a, gracias. vaya. Perfecto, Brenda. Sí, tengo muy mala señal. Sí, me imagino. Pero cuando le escribe, se me hace más fácil para mí entenderle. Oye, yo le apoyo. Si no me escucha bien, igual yo se lo escribo para que tengamos ahí el apoyo mutuo. Muy bien, Celia. Brenda. Ok. Excelente. Acá me pusieron las expectativas, pero no me pusieron el nombre, no sé quién me escribió. Donde dice que son ampliar mis conocimientos en Excel y aprender a utilizar las herramientas. Quiero que le ponga su nombre, por favor. Le da clic, editar, cabe. Y listo, me le agrega su nombrecito. ¿Ok? Y los demás, solo cuatro entraron al enlace y solo cuatro escribieron. Los demás, veamos, quiero ver, tengo tres en línea. Escribamos sin pena, sin miedo.
que nadie le va a decir nada malo. ¿Ok? Muy bien, Gerson. Tenemos que agregar siempre la fecha. ¿Siempre? Siempre tenemos que agregar la fecha. No. Ahí dice agregar fecha límite. No. Dice agregar fecha límite. No, no, acá solo le da en el signo más. Pone en el asunto su nombre y aquí donde dice escribe algo bonito, usted pone cuáles son sus expectativas. Nada más. Pero para enviarlo no me permite. Ahí dice, cuando escribe le dice publicar. No me aparece esa opción. A mí me parece enviar, me parece. Pruebe del enviar, veamos si me lo Pero no me muestra da la acá. opción porque me está poniendo agregar fecha límite. Pero le dio aquí en este más, vea. En el que está en la esquinita. Abajo, en la esquina inferior derecha. Ahí es donde le tiene que dar. Está hasta abajo. ¿Dónde están Okay, los signos más? Sí, ahí cuando usted le pone aquí, le aparece el lapicito, le da clic y ya puede escribir. Excelente, Yancy, muy bien. No es, me gusta esa imagen. Excelente, gracias. Bien, unos 2 minutitos más y continuamos, ¿verdad? Bien. Ok, entonces sigamos. Gracias para los que ya me aportaron sus expectativas. Para mí son muy valiosas porque voy a tratar de cumplirlas, ¿verdad? Que ustedes adquieran nuevos conocimientos y los vamos a poner en práctica en cada ejercicio y ustedes posteriormente en sus trabajos, ¿ok? Bien. Esto lo pueden hacer desde el teléfono, desde la tablet de donde ustedes estén, ¿ok? Vamos a continuar con nuestra dinámica.
de apertura. Vamos ya a la sesión 1. ¿Qué vamos a ver entonces en la sesión 1? Funciones básicas. Max, min, contar, promedio. Estas están al alcance de nosotros y no necesitamos ir tan a fondo para poderlas utilizar. ¿Cuál es el objetivo entonces de nuestra sesión? Que al finalizar nosotros seamos capaces de conocer funciones básicas, su sintaxis, funcionamiento de las mismas y todo esto mediante el procedimiento correspondiente. Vamos a ver que hay diferentes formas de insertar una imagen. Una imagen, una función. La función max, esta se utiliza para obtener el valor máximo de un conjunto de valores que pueden ser una lista de números ubicados en uno o varios rangos de nuestra hoja, así como se muestra en el ejemplo. Vea usted la tabla que está ahí y dígame cuál es el número más alto que usted logra detectar. Esta función considera números negativos y el cero, por lo que dentro de una lista de números negativos, el valor máximo podría ser cero. Cuénteme, ¿qué número ve que es el más alto? 94. Muy bien, 94, ¿verdad? Excelente los que me lo pusieron en el chat y los que me lo dijeron. Correcto. ¿Y cómo fue? Ah, es que íbamos viendo y... Y ahí fuimos descartando, dijimos el 94 es el más alto. Genial. Pero aquí son 10 números nada más. ¿Qué pasa cuando son más? Cuando mi base de datos lleva 100 registros y de esos ya no son números decimales o de dos unidades, sino que ya son millares. Y a veces por un último número, una última cifra, es que se hace la diferencia. Entonces ya se nos complica un poquito. No digo que no lo podamos hacer, pero se nos complica un poquito el trabajo. Entonces por eso es que ahí es donde entra la función max. Entonces, perdón, ¿qué vamos a hacer? Abramos el archivo de Excel que les compartí. Por favor. Y vamos a ir viendo cómo funciona esta parte. ¿Ok? Bien, ya lo abrimos. Es este, ¿verdad? Bien. ¿Lo tiene? Sí. Perfecto. Entonces, acá en la ficha inicio, vamos a ver que está la opción autosuma. Y ahí usted le tiene que dar clic en la flechita que tiene. Si usted le da directo al botón, le carga automáticamente la función suma. Por eso tenemos que darle clic en la flechita para que nos dé el listado. Con permiso. Ya con el listado de las funciones seleccionamos max. ¿Ok? ¿Lo hemos encontrado? Sí, ya. Ok, entonces, al darle clic, aparece esto. Pero, como siempre digo yo, en Excel nada está escrito en piedra y usted tiene que ver
Si yo tengo los valores en la columna A y viene Excel y me dice que yo quiero sacar el resultado de la celda A2 y B2, digo yo, ¿será que estas son las celdas que quiero ocupar? No, ¿verdad? Entonces, así como está, vamos a venir, marcamos de la A2 a la A11, ¿sí? ¿Cómo marcamos? Le da clic a la primera, mantiene presionado el botón del ratón y se mueve hacia abajo. Y tiene que aparecerle así. ¿Lo tiene? Cuando ya está la fórmula lista, entonces viene usted y presiona Enter. ¿Qué resultado le dio? ¿94? Muy bien. Nos dio de resultado 94. Hola. Hola. Fíjese que se me desconectó y no sé dónde entraron ahí. El archivo que les compartí en WhatsApp. Ajá. ¿Ya lo abrió? Sí. Va. Ya está en esta hoja. Pero, ¿dónde tengo para entrar a la hoja? Porque el archivo sí ya lo abrí, pero no. Solo me aparece la agenda, Excel intermedio. No, ese es un archivo de PDF, un archivo de Excel que se llama Práctica Sesión 1. Ese es el que debe abrir. Pero entonces no lo tengo porque el Ahí WhatsApp es, hasta el poco me pero envió. Si ya tiene el de PDF a la par y va este otro, revise, porque volví a poner los dos, arribita del de PDF está ese, revise. Voy a revisar ahorita. Ah, ya, en práctica. Y ya lo tengo. Okay. Gracias. Bien. Ya llegó a la celda Sí, C2. ya. Ya. Okay. Listo. Bien, sigamos. Luego, vamos acá nuevamente. Y tengo estos otros números. Y es lo que le comentaba. Lo tengo acá. Y yo tengo que ver cuál es el más alto. Ahorita está fácil porque el más alto quedó abajo. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ubicarnos ahí en la I2 y vamos a ver la otra forma de insertar la función. Vamos a ir a la ficha fórmulas, vea. Sí. Y acá tenemos otra vez el botón autosuma, el que teníamos allá en la ficha de inicio. Funciona exactamente igual. Y vuelve a darnos esas dos opciones. Pero yo le puedo decir que me haga el conteo de toda la columna. ¿Y eso por qué? Ah, porque yo puedo decirle que voy a ir agregando datos en mi columna y que ahí me los pueda reflejar. Entonces, vea, voy a agarrar el mouse y sobre la letra G de la columna damos clic. Ahí, mira. Y tiene que aparecerle así. De G, dos puntos G.
Ya está. Cuando ya lo tenga así, presiona Enter. Y entonces yo tengo acá. ¿Y qué pasa si vengo más abajo? Por aquí, por ejemplo, en la G25. Y pongo otro número. Vamos a poner 525.840. En la G25. Póngalo. ¿Lo tiene? Al presionar Enter, vea el resultado. ¿Cuál es el número más alto? El 525.000, ¿verdad? Y esto fue porque nosotros marcamos toda la columna. Entonces usted va agregando registros y se los va tomando en cuenta al momento de obtener el resultado. ¿Tenemos dudas? Sí, No, gracias. Perfecto. Yo sí, cuando hice el resultado, no me dio el número más alto. ¿Qué número le dio? 98.000. Ni tan siquiera aparece ahí. Ajá. Y ocupó así, max. No. Ah, pues ahí está el detalle. Pero ahí, por ejemplo, dijo que lo colocáramos en ahí. Ajá, y dos. Ajá, si lo ponemos en la I2 y que nos fuéramos a fórmula. Va, a ver, en la I2, ficha fórmulas, y aquí en autosuma usted marca max. Máximo. Y después en la G y le damos Enter, ¿no? Exacto. Sí, ahí está. Ok. Gracias. Listo. Ahora tenemos acá más abajo todos estos números. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer si tengo varias celdas? Mire, esto es igual. Ya le mostré dos formas de agregar la función y la otra es hacerlo directo en la celda. Y vengo yo y le digo igual max, que es el nombre de la función, abro el paréntesis, marco todas las celdas que quiero comparar y cierro paréntesis. Hágalo. Veamos gente. Correcto. Una vez ya lo tenga así, presiona Enter y el resultado 98. Muy bien. Luego, haga usted este con cualquiera de las opciones que quiera. Ya sea por medio del botón autosuma, ya sea directo en la celda, y me dice el resultado. Muy bien. Yo lo voy a hacer acá desde la celda igual, max, lo marco y cierro. Entonces, correcto. El resultado
82. Y en ese caso, si lo hiciéramos de la otra forma, porque cuando los pongamos en el literal, en la celda A, arriba, no me agarra los otros valores de arriba. Como no, en este caso, si usted aquí le dice que sea toda la columna, va a venir a comparar todos los que estén en la columna A. Ok. Y ese es el resultado. Ahora, la función min devuelve el valor mínimo de una lista de valores, omitiendo los valores lógicos y el texto. Como argumento de la función, podemos ingresar directamente los números que deseamos evaluar o podemos indicar una referencia a una celda o el rango que contiene los valores numéricos, lo que hemos estado haciendo ahorita. Entonces, si yo voy, cambiemos aquí de hoja, vamos a la función min. Y hacemos lo mismo. Como les comentaba, usted puede venir acá en la ficha inicio, autosuma, min. Marca las celdas que quiere evaluar y listo. Hágalo. Voy a hacerle zoom a esta. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Cinco le dio? Sí, Correcto. cinco. Perfecto. Entonces, las... Hola, Brenda. ¿Sí? Las tres opciones que ocupamos para agregar la función max igual nos funcionan para... Brenda, perdón, se le escucha entrecortado. Si gusta, escríbalo. Porque si no le logro comprender, porfa. Acá vamos a hacerlo igual, ficha fórmulas, autosuma, min. Marquemos toda la columna. Ahorita marcamos toda porque no tenemos mayor información ahí. Entonces, con la columna G, presionamos Enter. Si yo más abajo, por acá otra vez, en la 25 le pongo un menos 4. Mire, ese es mi número más bajo, el menos 4. Hágalo. Gracias, Brenda. Sí, da 5. Bien, el segundo, con la modificación hecha, le tiene que dar menos 4. ¿Ok? Ahora, si yo quiero el mínimo de enero, lo vamos a hacer directo en la celda. Igual, min, y busco la columna de enero. ¿Sí? Como ahí me va indicando de quién es el que quiere, pues entonces yo voy buscando las columnas o las celdas que me van a dar ese resultado. Ok, mire, el mínimo por trimestre, entonces ahí yo tengo que seleccionar todos los valores. Sí, perdón, acá, min, y como es el trimestre, son todas las celdas. Ok, es las fórmulas o las funciones no solamente son de manera vertical, sino que ahorita yo le pido el mínimo de root. Mire, entonces vengo acá, busco a root
y marco las celdas que contienen los valores de root. El nombre no, solo las que contienen los valores. ¿Listo? Presiona Enter y le da 118. Acá dice el mínimo por hombres. Entonces, vea, aquí vamos a hacer algo diferente. Igual min. Entonces voy a buscar todos aquellos. Mire, Hugo, marco de la B21 a la D21. O puedo marcar hasta la D22, D23. Hugo, Juan, Luis, marco esas, pero yo por allá en la otra tengo a Paco. Entonces, vea, voy a presionar la tecla control, la voy a mantener presionada y marco esto. Y ahí voy a obtener el número más bajo de los hombres. Y el resultado, cierro paréntesis. Y el resultado es 120. Haga usted el de las mujeres y cuénteme cuál es el valor más bajo. Compare si le da 112. Perfecto. Bien, ¿tenemos alguna duda con la función 112. Min? Perfecto, ese es el resultado, 112 para las mujeres. Ok, continuemos. Función contar. Regresa la cantidad de celdas dentro de un rango que contiene números. Use la función contar para obtener la cantidad de entradas en un campo de número de un rango o de una matriz de números. ¿Qué sucede con esta función? No va a contar celdas que tengan texto o celdas que estén vacías. Entonces, pasemos a la siguiente hoja, función contar. ¿Llegamos ahí? Celdas con valores numéricos. Igual acá, fórmulas, autosuma, contar números. Y marco las celdas con las que quiero trabajar. ¿Qué resultado le dio? 6. Correcto. 6. Porque mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las otras tienen texto, por eso no me la tomé en cuenta. Incluso si yo pongo una celda vacía, no me la toma en cuenta. Esta función trabaja únicamente con las celdas que tienen valores numéricos, ¿ok? Igual es acá. Yo puedo seleccionar todo el rango y hacer una búsqueda. Lo puedo hacer directo en la celda. Igual, contar. Marco todo el rango y cierro paréntesis. ¿Listo? ¿Qué resultado le dio? 3. 3, muy bien. Vea, si yo, por ejemplo, acá en vez de Chevrolet tengo la palabra 3, no me lo va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque es texto. Esta función solo trabaja con valores numéricos. Esto es un Q3. Mira, y tiene un número 3. Sí, pero lleva una letra adelante, entonces no me funciona. Cuenta solo
las que tienen valores numéricos. Si yo este 3 lo elimino, entonces solo tengo dos celdas con números. ¿Ok? ¿Dudas con la función contar? Una pregunta. Dígame. La clase la va a subir a la plataforma. Es que he tenido problemas con la señal y no he podido estar en la clase completa, por eso no la he entendido. No a la plataforma, se la suben después. Yo voy a subirlo en YouTube y les compartieron una lista de reproducción y ahí van a ver todos los días las sesiones que se van desarrollando. Luego yo les vuelvo a compartir el enlace si no lo tienen para que lo puedan revisar, ¿ok? Sí, le preguntaba porque no he podido estar en toda la clase, incluso te apagué la cámara porque tengo muchos problemas de señal bastante y no puedo estar. Ok, está bien. Yo otro momento. Gracias. Bueno, hasta en la noche les voy a compartir el enlace porque ahorita ya casi voy con otro grupo y termino hasta las 10. Entonces yo se los comparto cuando ya lo haya hecho. ¿Ok? Gracias. Bien. Entonces, por último, la función promedio. Esta sirve para obtener la media aritmética entre un grupo de valores, es decir, que Excel suma todos los valores y los divide entre el conteo de los mismos, es decir, obtiene el promedio de los números especificados. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suma estos 10 valores y los divide entre 10. Nosotros tenemos la ventaja de que Excel lo hace por nosotros. Y solamente le decimos con qué datos trabajar. Demos clic acá, función promedio. Y nuevamente, ficha fórmulas, autosuma, promedio. Ya lo encontramos. Damos clic y seleccionamos la celda. Siempre que nosotros ocupemos una función, debemos verificar los valores que Excel nos muestra y si son los que vamos a sumar, está bien. Si no, pues tenemos que corregirlo y así vamos a obtener el resultado esperado. ¿Cuánto le dio? Vamos a ver. Muy bien, 56.3, ese es el resultado, chivísimo. Ahora viene la misma historia. Usted puede otra vez acá promedio y dice el promedio de enero, marco las celditas de enero y listo. ¿Ok? Haciéndolo con el botón autosuma promedio o puede ponerle igual promedio. Marco los valores de enero y cierro. Vea que el resultado es el mismo, ¿ok? Vamos a completar este cuadro. Y lo vamos a dejar hasta acá. El día de mañana lo vamos a revisar. Y si tienen alguna duda, la vamos a resolver. ¿Qué aprendimos de la sesión de hoy? ¿Alguien que me quiera colaborar ahorita? ¿No? Bueno, mañana les voy a preguntar, ¿ok? Vamos a quedar hasta acá. Los espero mañana 7 en punto. ¿Listo? Sí, buenas noches. Mañana estamos ahí. Muy bien. Bueno, gracias. Buenas noches y nos vemos mañana primero. Bueno. Adiós. Okay. Buenas noches. Finalizo para...